Muy buenos días a todos. Mi nombre es Karina Dimitrova, maestra de gimnasia, entrenadora del equipo representativo de universitarias. Doy clases en Frontón Cerrado, en Ciudad Universitaria, y soy orgullosamente Puma. Les presento mis tres alumnas, por favor. Soy Michelle Torres Ramírez, de la Facultad de Filosofía y Letras. Hola, yo soy Natalia López Hernández, de la Facultad de Psicología. Hola, yo soy Arely Flores, de la Facultad de Contaduría y Administración. Y nosotras somos Deporte UNAM. Entrenamos en casa, si se puede. Los espacios son más reducidos, no como en un gimnasio, pero todos tenemos un buen espacio de jardín o de patio o la sala. Entonces nuestra clase será un poquito más diferente de todas las bonitas rutinas que hemos visto de nuestros compañeros, de muchos entrenadores especialistas y también de muchos atletas de mucha variedad. Ahorita vamos a tratar de dar una clase y vamos a tratar de dar poquito de todo, pero poquito. Entonces, primero empezamos con calentamiento. Ish, por favor. Vamos a empezar con la cabeza diciendo que sí. Uno, dos, tres, cuatro. Digo que no. Uno, dos, tres, cuatro. Lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro. Círculos. Uno, dos, tres, cuatro. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Manos en los hombros. Círculos al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Brazo completo al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Manos cintura lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro. Adelante, atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Junto pies, manos, rodillas, doble estiro. Uno, dos, tres, cuatro. Estiro rodillas y bajo sin doblar rodillas. Uno, dos, tres, cuatro. Manos, cintura, puntitas, subo, bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Sostengo. Uno, dos, tres, cuatro. Separo pies, puntitas, subo y bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Sostengo arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Abro brazos, mano contraria, pie contrario. Mano contraria, pie contrario. Vamos, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Junto pies, puntitas uno y uno. Uno, dos, tres, cuatro. Separo piernas, brazo derecho por abajo, brazo izquierdo por arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio, brazo izquierdo abajo, brazo derecho arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Alto. Brazo derecho por enfrente. Brazo izquierdo lo sostiene. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Brazo izquierdo por enfrente. Brazo derecho lo sostiene. Uno, dos, tres, cuatro. Con eso terminamos. Arely, por favor, flexibilidad, piernas, espalda. Bueno, ahora vamos a empezar un poco con la flexibilidad de hombros, luego con la flexibilidad de espalda y después con la flexibilidad de piernas. Para empezar con el calentamiento de hombros y pues tratar de que estén lo más calientes posibles para hacer los ejercicios, vamos a ponernos en esta posición, 90 grados, y empujamos hacia arriba de aquí los brazos. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Nos vamos a apoyar totalmente los pies al suelo junto con las palmas al suelo.
nos separamos y empujamos los hombros, la parte de las axilas, hacia nuestras rodillas. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora vamos a empezar un poco con una flexibilidad un poco más ruda, se podría decir. Si no tenemos la flexibilidad, no se preocupen, todo va con tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es las manos las vamos a poner atrás, las palmas viendo hacia el suelo y estiramos lo más que podamos hasta donde nos permita nuestro cuerpo, ¿ok? Recuerden que el ejercicio en casa, nos quedamos ahí en un momento, recuerden que el ejercicio en casa puede ser complicado en estos tiempos, entonces vamos a hacer las cosas hasta donde podamos en este ámbito de flexibilidad. Vamos a empezar con la flexibilidad de espalda para poder hacer arcos. Vamos a hacer, nos vamos a poner nuestras rodillas, las manos las vamos a poner en los tobillos, ambas, y nos dejamos hacia atrás, con la cabeza. Pecho en pecho, la cabeza fuerte atrás. Ok, si tenemos la posibilidad, podemos empujar un poco la cadera hacia adelante para, incitar un poco esta flexibilidad de espalda. Así. Ahí aguantamos unos cuantos segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, regresamos. Vamos a hacer un poco, se llaman cunitas, para relajar un poco la espalda y empezar con arcos. En este momento estamos haciendo el calentamiento un poco a velocidad para que podamos recibir toda esta parte, pero recuerden siempre calentar muy bien todas las articulaciones. Son ejercicios simples y fácilmente se pueden hacer en espacio de las casas por la pandemia. Ok, muy bien, Yali. De hecho, en este momento vamos a tratar de tener un espacio un poco amplio en el que no nos podamos resbalar en el suelo para que no ocurran accidentes. Vamos a apoyar los pies en el suelo, los glúteos pegados a los pies y las manos. Vamos a tener este apoyo hacia atrás, pegados a los costados de la cabeza, al lado de las orejas. Altura de los hombros, separamos un poquito las piernas y en un solo jalón levantamos fuerte la espalda, fuerte, y tratamos de hacer y estirar las piernas haciendo cuatro balanceos. Chicas, por favor, uno, fuerte, dos, estiren más, tres, cuatro. Muy bien, regresamos. Ok, después de esto volvemos a hacer un leve descanso con la espalda, igual balanceos, bonitas. Y pues muy bien, este ejercicio lo pueden realizar periódicamente para que cada vez puedan tener mayor flexibilidad en su zona lumbar. Y pues también la espalda alta. En este momento vamos a hacer la flexibilidad de piernas. Y para esto nos tenemos que poner en esta posición que se llama mariposa. Ok, y hacemos unos leves muñecos, las piernas arriba abajo, lo más próximas al suelo que se pueda. Y nos quedamos unos cuantos segundos haciendo estos balanceos para calentar muy bien todos nuestros abductores. Ok, después de esto vamos a hacer squats. Abrimos las piernas en un compás en el que se sienta cómodo. Estiramos las piernas con puntas, espalda recta, la cadera un poquito atrás, brazos arriba. Y bajamos. Nos quedamos aquí unos segundos. Uno, dos,
3, 4, ok, subimos. Perfecto, volvemos a la posición de mariposa y calentamos un poco más. Ok, siempre es importante relajar después de cada ejercicio para no lastimarnos y tampoco forzar de más nuestro cuerpo. Ahora vamos a proseguir, por favor, con el split. Vamos a hacer el calentamiento, que sería, ponemos la pierna, nuestra rodilla no debe de pasar de la punta de nuestros pies, ¿cómo sabemos esto? Nuestro pie hace un ángulo de 90 grados y estiramos, usted va a sentir el estiramiento en toda esta parte de la pierna. Bajando fuertemente la cadera y tratar de estirar la pierna atrás. No es fácil y todos que no tienen tanta flexibilidad, hay que hacerlo con mucho cuidado para no lastimarse. Y cambio de pierna, por favor. Ok. Igualmente, checamos el ángulo de nuestros pies para no sobrepasar la rodilla y no lastimar. Igualmente. Pueden apoyar también las manos. Porque la clase es para principiantes y no tan principiantes. Ok, de hecho, para esto tenemos diferentes tipos de mantener aquí. Podemos tener el empeine en el suelo. También podemos tener en esta posición para también motivar un poco la flexibilidad de esta parte. Y bueno. Y para las más avanzadas, permítame, doblamos tantito las piernas y esto nos permita realizar más, con más amplitud los saltos, que son parte importante de las rutinas de piso y de viga de equilibrio y de manos libres. Ok, muy bien, regresamos, de hecho ya a la posición, para relajar un poco esta parte con la flexibilidad. La flexibilidad se obtiene practicándola frecuentemente, entonces pues para llegar a hacer esto se debe de practicar esos ejercicios pues, todos los días, cada 3 días, dependiendo. Vamos a hacer los splits, por favor. Ahora sí. Con la pierna derecha, por favor, split. Ok, y bueno, vamos a abrir lo más que podamos, pueden llegar a un ángulo grande, por favor. Baja la espalda, la cadera y atrás, muy bien. Ok, mantenemos aquí unos segundos para las personas que todavía no lleguen a lo mejor a los 180, pueden tener sus manos de apoyo para no forzar de más, incluso los codos. Y para las personas que ya tienen un poquito más desarrollada esta parte, levantamos brazos, por favor. Se puede hacer hacia adelante. Sí, y hacia atrás. Quedamos bien bonito, con mucha elegancia. Y ahorita, para las más avanzadas, levantamos simplemente la cadera y vamos a hacer squat. 1, 2, digo para más avanzadas. Si no, más eficaz será escuadra, simplemente escuadra, hasta donde pueden abrir. Okay. Ellas sí son gimnastas del equipo representativo y ya, digamos, tienen un poquito más nivel y entonces se pueden hacer el squat tocando el piso con la cadera y con piernas abiertas. Levantamos, apoyamos y levantamos y marcamos. Hacemos split pierna izquierda, por favor. Y también subimos brazos, chicas, por favor. Bien. Para mejorar la flexibilidad, es una sugerencia, se pueden practicar, digamos, en repeticiones. Split pierna izquierda, levantamos derecha, squat, levantamos derecho. Lo vamos a hacer nada más en 2 ocasiones, por favor. Okay. Y 1, levantamos cadera, marcamos squat, por favor. Levantamos cadera y marcamos split. Con esto terminamos flexibilidad. Gracias, levántense, chicas.
Vamos a seguir. Ahora vamos a hacer patadas de gimnasia, pero antes quisiera mandar un saludo a Natalia Hernández, a Claudia Vargas y a Pau Beristain, que nos están viendo. Muchísimas gracias, se los agradecemos mucho. Vamos a iniciar con patadas al frente, brazos laterales, pierna derecha, punta. Para los principiantes pueden llegar a los 90 grados. Para los más avanzados pueden tratar de llegar hasta su cara. Vamos a marcar 4, ¿de acuerdo? Y 1, 2, 3, 4. Cambio a pierna derecha, lo mismo. Principiantes 90 grados, más avanzados, trato lo más arriba que pueda. Vamos 4 tiempos. Y 1, 2, 3, 4. Brazos en medio, ahora vamos a hacer patadas laterales. Es muy importante que la rodilla esté viendo hacia afuera y no hacia adentro. Trato de abrir mi cadera y empiezo con pierna derecha. 4 tiempos. Y 1, 2, 3, 4. Cambio pierna izquierda, lo mismo, rodilla viendo hacia afuera, cadera abierta. 4 tiempos. Y 1, 2, estirar bien la pierna del apoyo. 4. Bien, vamos a ponernos de lado, brazos abajo y van a subir conforme mi pierna derecha suba. ¿Listos? 4 tiempos. Y 1, 2, 3, 4. Es muy importante que aunque sean movimientos chiquitos, la rodilla esté completamente estirada, tanto la de pateo como la de apoyo. Vamos 4 tiempos. Y 1, 2, 3, 4. Bien, vamos a pasar a un elemento muy importante en la gimnasia que se llama arabesca. Vamos a poner los brazos laterales, pierna atrás. Para los principiantes, vamos a dejar el pie en apoyo del metatarso. Para los más avanzados, vamos a subir la pierna sin bajar el pecho, ¿ok? De igual manera, es súper importante que tengamos ambas rodillas perfectamente bien estiradas. Subimos 4 tiempos y 1, 2, 3, 4. Bien, vamos a cambiar de lado. Estiro pierna, ambas rodillas completamente estiradas. Para los principiantes nos quedamos en este apoyo, manteniendo el equilibrio. Los más avanzados tratamos de subir la pierna sin bajar el pecho. Vamos 4 tiempos. Y 1, 2, 3, 4. Bien, vamos a pasar con mi compañera Natalia, pero antes, más saludos a Ete García, Claudia Vargas, Marta González, Tere Ramírez y Luz Delfín. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, a continuación vamos a trabajar unos ejercicios que son muy importantes en gimnasia, que es la postura. Ajá, es muy importante la postura en gimnasia artística, ya que en la mayoría de los ejercicios tenemos que mantener una posición recta y ahuecada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acostarnos boca arriba y vamos a hacer lo que normalmente le llamamos como cunitas. Vamos a levantar ligeramente las piernas en puntas bien apretadas y también los brazos, cubriendo las orejas. Y aquí vamos a apretar lo que es los muslos, el abdomen y los glúteos. Aquí vamos a mantener unos segundos. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a balancearnos, tratando de mantener la posición recta y ahuecada y apretada todo el tiempo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir, cerrar. Abrir y cerrar. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Bien. Ahora nos vamos a poner boca abajo. Y vamos a mantenernos arriba con las piernas elevadas y los brazos también cubriendo la oreja. Juntas y estiradas las piernas, por favor. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer lo mismo, vamos a balancearnos. 1, 2, 3, 4. Tratando de que las piernas no se separen. Y vamos a hacer lo mismo de abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Abrimos, cerramos. Abrimos,
apretada. Ajá, es muy importante apretar la cadera, los glúteos y el abdomen. Después vamos a apoyar las manos, manteniendo una posición recta y abocada. Ajá, no arqueada. Pecho adentro, cadera apretada, por favor. Ahuecando. Nos volvemos a poner en posición de plancha. Uno, dos, tres. Nos ponemos en posición de lagartija. Uno, dos, tres. Ahora vamos a abrir el ángulo de nuestros hombros. Y vamos a apretar. Uno, dos, tres, cuatro. Bajamos. Gracias. Muchos saludos a Lili, nuestra alumna favorita, y las calinas no sé qué, pero muchas gracias. Hashtag las calinas. Bueno, vamos a ponernos de lado. Vamos a poner una mano, la mano contraria, vamos a colocarla a la altura del pecho y la otra al lado de las orejas. Ajá. Vamos a balancearnos. Uno. Bonitas. Dos. Tres. Cuatro. Ahora bien. Abrimos y cerramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ajá. ¿Cambia? Ahora del lado contrario. Igual. El brazo izquierdo con la oreja y el otro alrededor del pecho. Nos balanceamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Abrimos y cerramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Otra cosa muy importante en la postura, y que hacemos muchos de los ejercicios, que de los aparatos como son salto de caballo, piso, barras y viga también, es estrechar los hombros. Entonces, vamos a colocarnos en esta posición y vamos a tratar de saltar, tratando de que nuestro cuerpo salte al mismo tiempo, no primero las piernas, no primero los brazos, sino todo el cuerpo al mismo tiempo. Con cuatro es suficiente, nada, sí. Porque es duro. Y uno, dos, tres, cuatro. Gracias. Si gusta, igual, solamente puede ser. Pero principiantes, duro nada más brazos. A ver, rechace, haz rechace de puros brazos. Se resbala el colchón. Se resbala el colchón. Bien, eso para, digamos, para más principiantes. El ejercicio buenísimo. Con esto terminamos de las posturas, sí. Y vamos a seguir tantito, vamos a trabajar un poquito de coreografía, que son los giros. Ish, por favor. Sí, muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a hacer tres tipos de giros que son indispensables en la gimnasia. Vamos de nivel básico, intermedio y avanzado, ¿okay? Vamos a ponernos en esta posición. El pie tiene que estar en la rodilla que está arriba, viendo al frente, y vamos a hacer un cuarto de giro, y bajo pierna al frente. De nuevo, viendo de frente, pie en la rodilla, un cuarto de giro, y bajo. Y desplante. Y desplante. Último, pie en la rodilla, cuarto de giro, y desplante. Y desplante. Bien, siguiente nivel. Si ya te salió este, estás listo para el siguiente. Va a ser medio giro. Vamos a poner el pie que más nos acomode al frente. Misma posición. Y vamos a terminar viendo atrás. ¿De acuerdo? Pie a la rodilla, medio giro y desplante. Vamos de nuevo. Mantenemos la espalda recta. En relevé, uno, dos. Y a la rodilla, medio giro. Y desplante. Y desplante. Perfecto. Uno más. Se resbala. Y al frente. Piecito a la rodilla, medio giro. Y desplante. Bien, si ya dominaste este, vamos a hacer un giro completo. Si empezamos viendo al frente, terminamos viendo al frente. Misma posición. Piecito a la rodilla y vamos por este giro completo. Y desplante. Uno más. Piecito a la rodilla, espalda derecha, brazos redondeados y... Los giros giro completo son elementos coreográficos obligatorios como para manos libres,
en las rutinas también para la viga de equilibrio. Y también hay mucha variedad con posición a las piernas de los giros. Puede ser un giro en arabesca. Nati, haz un giro en arabesca, por favor. Y ¿puede ser aquí? Sí, por favor. Bueno, puede ser aquí. Giro en arabesca. Se puede hacer doble giro. Se puede hacer giro con pierna elevada o también tomando la pierna, que digamos es con mucho más dificultad, que es para los niveles más altos. Gracias, y sigue, por favor. Bien. Si no se han cansado, ahorita se van a cansar con mi compañera Areli. Vamos, Arlita. Vamos a empezar, por favor, busquen una superficie, espero sigan aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar con la fuerza. Vamos a hacer un poco de fuerza de brazos, abdomen y un poco de pierna. ¿Ok? Iniciemos con lagartijas, por favor. Nos ponemos en la misma posición que nos habíamos puesto con mi compañera Nat en la posición lagartija. Y ya sea, pueden de aquí hacer el doblez de los brazos hacia arriba. O si les cuesta más trabajo, pueden doblar las rodillas y hacer media lagartija, ¿ok? Los codos bien pegados a las costillas, por favor, esa es lagartija correcta de posición de brazos, también hay variedad, se pueden poner las manos más adelante, hacer también juntas, también abrir brazos muy amplio, también meter y poner las manos más atrás. Ahorita no nos va a dar tanto tiempo de enseñarles a toda la variedad de lagartijas. Okay, gracias. Vamos a hacer solamente cuatro repeticiones de estas lagartijas. Bueno, cuatro lagartijas de estas. Vamos, y una, dos, tres y cuatro. Siempre bien estiradas, el pecho siempre va recto. Y muy bien, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de abdominales. Me gustaría hacer hincapié en esto, ya que nosotros centramos la mayoría de nuestros ejercicios en pues esta parte, ¿no? El abdomen. Sí, y pues vamos a empezar con las abdominales que regularmente hacemos, que serían las abdominales en B. Hasta acá. Tocamos con nuestras manos la punta del pie. Muchas gracias y muchos saludos a Nisea, a Dan, a Tony Rojas, a Paola, a Jackie. Muchas gracias por seguir viendo nuestra clase. Tanto gusto, gracias. Muchas gracias por sus saludos. Esperemos que les sirva mucho esta rutina. Y bueno, si no llegan hasta acá, les cuesta más trabajo, podemos tener la abdominal en C. O en todo caso, podemos hacer una lagartija simple con las manos ya sea en el pecho o en la cabeza. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a demostrar la lagartija en B. Vamos a hacer cuatro. Uno, dos, tres. Tocando puntas, con piernas extendidas. Muy bien. Y para los ejercicios de pierna, me gustaría recomendarles estos ejercicios que son velitas a pararse. Creo que son un poco diferentes. Vamos a intentarlos. Nos ponemos de pie y cuando bajamos, hacemos la espalda redondeada y subimos y apretamos. Apretamos la cadera. Apretamos todas las piernas, todos los glúteos y el abdomen. Y cuando bajamos, aprieta la cadera. Subimos y vamos a hacer una tipo sentadilla, pero pues desde de abajo para arriba, ¿no? Entonces, fortaleciendo las piernas. Igual las variantes, puede ser que nos paremos con una pierna, con la otra, incluso dar saltos después de cada subida. En esta ocasión vamos a hacer la normal, que es pues a pararnos con las dos piernas juntas. Sí, también otra variedad para más principiantes para hacer sentadillas. Funciona mucho y es más fácil de realizar sentadillas tomando, digamos, apoyarnos a la pared. Entonces, hacer sentadillas con una y con la otra pierna. Y también se puede hacer sentadillas, digamos, con piernas abiertas y hasta abajo.
Ok, bueno, pues continuamos. Espero les sirvan esos ejercicios y los practiquen muchas veces para tener una condición física muy buena, ¿ok? Bueno, con esto vamos a seguir con los elementos básicos técnicos que son paraos de manos, que son arcos, y vamos a trabajar así en una línea con una sana distancia. Chicas, acomodamos los colchones, por favor, de la línea azul hasta la línea azul. Yo te voy a ayudar. Bueno, pónganse los tres para trabajar en línea. Ishel, por favor, acá, ahí. Para abrir manos, yo te cuido. Bueno, el primer ejercicio y muy importante, y es la letra A en la gimnasia, es parado de manos. Parado de manos, empujamos, alineamos el eje y la carga, muñecas, hombros y cadera. Metemos fuerte la panza. Es un buen parado de manos. Pásense una por una, por favor. Y también es muy importante que incluso si aún no sale el parado de manos, siempre marquemos una palanca. A ver, yo mantengo esto. Siempre marcamos una palanca. La cadera, palanca apretada, se refiere a que todo el tiempo estemos rectas. Entonces aquí, y seguimos una línea recta desde nuestros brazos hasta nuestras piernas. Muy bien, Nat. Es obligatorio de plancha, digamos, en las rutinas de los obligatorios de nivel a 3, 4 sí. y 5. Al hacer el paro de manos, a bajar y al subir el cuerpo. Bien. Parado de manos. Ahorita vamos a seguir. ¿Vas a hacer parado de manos? Adelante, por favor. Ya hice parado de manos. ¿Parado de manos, verdad? Sí, por favor. Marcamos bien parado de manos. Un poquito empujamos con los talones para ir adelante, pero no abrimos el pecho, sino cuando ya estamos a 45 grados, allá donde enseguida tenemos que arquearnos, digamos, meter la espalda, decir así, una espalda de gata y la cabeza bien adentro. Para la enseñanza para parados de manos, para principiantes, primero tienen que dominar la postura. Brazos pegados a las orejas, cadera bien apretada, pecho bien adentro y sentir crecer hacia el techo, hacia arriba. Entonces, exactamente. Ahorita vamos a seguir con otro elemento que es parado de manos rodado al frente con piernas separadas o en A. Una por una. Arelita, pásate por acá. Atrás, una tras otra. Por favor. Uno y abrimos. Si quieren, quitamos el colchón, que se resbala mucho. Con cuidado, chicas, para no lastimarse. Otra vez, cadera bien alineada. Y esa es rodada más fácil de hacer para principiantes. Parado de manos, apretamos cadera y nos levantamos. Muy bien, seguimos con las rodadas, Nati. La otra variedad de rodadas es la rodada al frente que tenemos en nivel 3 de los obligatorios, donde no se doblan los brazos. Por favor. ¿Rodada al frente o atrás? Rodada al frente. Primero, luego pasamos con las rodadas atrás y planchas. ¿Ok? Y. Sí, se resbala mucho. Parado de manos, rodada al frente con brazos extendidos. Natalia no me entendió. Bien, parado de manos con brazos extendidos. Eso es todo, de nivel 3. Arelita, por favor. ¿Sí? Se resbala mucho, yo, Ana. Te cuido. Cadera, crecemos. Talones y adelante. Muy bien. Tienen siempre que cuidar mucho la postura. Para la gimnasia es sumamente importante para hacer una bella coreografía. ¿Qué es la postura de una gimnasta? Hombros abajo, atrás, pecho al techo, yo digo, en esta ocasión. Meter fuerte el estómago, la panza y cadera bien apretada. Cuando se trata de coreografía, el tronco es fijo y nada más trabajamos brazos y cabeza. Y para dar un toque personal,
Y para dar una expresión, siempre hay que terminar brazo y cabeza. Brazo y cabeza. Brazo y cabeza. Es esto bonito de la gimnasia. La gimnasia es el deporte maravilloso y más difícil porque es una perfecta combinación de elementos técnicos y también coreográficos. ¿Seguimos, por favor, chicas? ¿Respondieron con los arcos? Sí, claro. ¿Guardamos los colchones otra vez aquí, no? Sí, como quieran, como se acomodan. No está muy protegido, el disco se resbala mucho, también bueno, las colchonetas. A continuación vamos a hacer arcos y vamos a empezar con lo más sencillo, que es arco delicado, aquí. Entonces de aquí nos vamos a ir hacia atrás, tratando de que nuestras manos toquen el piso. Abriendo las rodillas y abrimos ligeramente las rodillas, eso lo facilita. Y si no alcanzamos a llegar hasta abajo, no importa, lo importante es que nuestros brazos estén pegados a nuestros oídos y nos apretemos la cadera todo el tiempo. Entonces vamos a hacer 3, 1. Es importante rápido regresar y marcar postura. ¿Qué es postura? Pecho adentro, por favor. Arqueo y marco postura. Entonces vamos para abajo, arqueamos. Y rápido marcamos postura. Marcamos postura. Último. Y marcamos postura. Vuelta a cerrar. Bueno, ahora vamos a tratarlo de hacerlo desde arriba, con los pies juntos o ligeramente juntos aquí. Entonces vamos a ir hacia atrás y nos levantamos. Esto puede ser como nivel más intermedio y lo importante aquí es apretar muy fuerte la cadera y hacer el rechace con los brazos. Entonces hacemos otro. Abren tantito más las piernas. Las piernas se abren a la altura de la cadera. Los brazos bien pegados a las orejas y la cabeza fuerte atrás. En un fuerte, con un fuerte balanceo. Te resbalaste. Traten de hacerlo en un lugar donde no esté resbaloso, porque pueden sufrir accidentes. Sí, para evitar algunos accidentes, sí. Es un poquito más incómodo, entonces tratamos de salir sanas, tratan de salir sanas de esta clase, las tres hermosas. Bien. Intentamos una última vez. Empujamos y fuerte con rechace. Otro importante, es importante hacer el balanceo, pero cuando vayamos hacia adelante, haz un arco conmigo, por favor. Con balanceos, es la enseñanza para principiantes para el arco. Uno, y cuando vayamos adelante sobre las piernas, así pasa todo el peso. Cuando pasamos el peso sobre las piernas, allá tenemos que hacer un rechace y nos levantamos. Ruedas de carros, chicas, por favor, si quieren sin colchonetas, porque ya... Sí, yo creo que su colchoneta. Quiero que nada más que Nat nos muestre para que pues no entorpezcamos aquí el movimiento. Ruedas de carros, ¿sí? Una por una, por favor. Bueno, ahora vamos a realizar vueltas de carro. La primera que vamos a hacer es la más sencilla. Vamos a hacer una vuelta de carro lateral. Bien. Ajá, empiezo de lado y termino de lado. La que sigue. Pásame. ¿Siguen con nosotros? Qué bueno. Vamos a hacer poco a poco para principiantes. Sería mano, mano, pie, pie. Una vez más. Mano, mano, pie, pie, a terminar a la posición de estrellita y a este movimiento le vamos a ir dando más velocidad, mano, mano, pie, pie, hasta que quede completamente fluido. Bien, lo que sigue. Recuerden que es muy importante la patada de las piernas, que estén lo más abiertas que puedan y también apretar mucho los brazos para que no nos vayamos adelante y nos peguemos. Y sigan mandando sus saludos. Arely. Bueno, seguimos aquí también incluso otra variación de esta regalo para que pues la podamos hacer en casa. Sería apoyar sería un apoyo de príncipe, literal así se llama. Vamos a hacer igual lo mismo. Puede ser que en esta parte las piernas no den el ángulo de 180, que se vea como planita.
pero por eso estamos practicando, ¿ok? Vamos a hacer un apoyo, mano, mano, y empujamos patada lo más fuerte que se pueda, siempre estirándolo. Y así, ¿ok? Al inicio va a salir un poco abajo de la vertical, que es donde queremos llegar, pero con la práctica se puede hacer. Bueno, empezamos. El siguiente ejercicio será parado de manos, arco, levantarnos. Por favor, Nati. Siempre cuando hay dos elementos, hay que marcar el primero. El primero es parado de manos, marcamos y luego sigue el arco. El otro ejercicio, Nati, por favor, parado de manos, arco, tic-tac. Tic-tac significa hacemos arco y regresamos. Parado de manos, regresamos acá fuerte los hombros, empujamos y regresamos, y siempre tenemos que terminar bonito. Esto es gimnasia. Todo hacerlo bien bonito, con puntas, con piernas extendidas, con cabeza elevada y muy elegante. Y uno, y dos, regreso hombros, muy bien. Y ahorita tic-tac, por favor. Regresa hombros y rápido, regresando estiramos bien las piernas. Arelita, por favor. Ok, no siempre cuando pasamos el arco tenemos el mismo apoyo que tenemos parado de manos, arco el frente a una, otra variedad de arcos, arco el frente a una. Bueno, ahora vamos a realizar arco al frente. Es importante que hagamos un desplante amplio. Y ponemos las manos lejos adelante. Arco atrás a una. Arco atrás a una pierna, por favor, Nat. Por favor, Areli. Por favor, Ishi. Pásense, por favor. Arco atrás a una. Casi termina la clase, por eso tenemos que dar por terminado. Y a ver, en la colchoneta, si podemos hacer lo máximo de flexibilidad, de elemento de dificultad, flit. Nati, ¿podemos hacer flit acá en la colchoneta? Está muy resbaloso. Entonces, con esto, damos terminada la clase en sentido de el trabajo técnico. Siempre obligatorio para empezar una sesión, entrenamiento, una clase, es calentamiento. Luego, la carga, el trabajo técnico, coreográfico, y siempre relajar y estirar los músculos. Vamos a terminar con estiramientos. Por favor, chicas, si quieren, pongan otra vez los colchones y empezamos a estirarlos. Muchas gracias a Cris, nuestra compañera maestra. Gracias a Claudia, gracias a Marce. Marce, te quiero, mi vecina. Gracias a Mariana, Marianita, Banderas, Ivonne, gracias. Y gracias a todos que nos están acompañando en esta clase. Adelante, chicas. Bueno, siempre es importante al terminar una rutina, por pequeña que sea o con dificultad, que hagamos un estiramiento de todos nuestros músculos, ya que los ocupamos, y pues hay que relajarlos para que al otro día no nos duelan, no pase nada, ¿ok? Vamos a empezar. Nos sentamos con las piernas estiradas. Y vamos con las manos a tocar los pies. Pueden llegar ya sea a las rodillas. Más adelante, más adelante. O hasta las puntas de los pies. ¿Ok? Ok, nos mantenemos unos segundos. Y igualmente sería con un pie. Estiramos también toda la parte de... la espalda baja, la espalda alta. Igualmente con el otro pie, lo doblamos hacia un lado y hacia el frente. Muy bien. Ok, nos paramos. Y estiramos de esta manera las muñecas, el antebrazo y todo lo que tiene que ver con estos músculos. Unos segundos nos quedamos y con la otra mano hacemos lo mismo. El brazo por dentro. Perfecto, igualmente atrás, tomamos las manos, podemos entrelazarlas o solamente tomarlas, y estiramos hacia atrás para estirar toda esta parte del pecho que hemos ocupado. Pueden abrir las piernas tantito para que estén más estables, y tratan tantito de jalar para estirar exactamente acá el hombro. Bien,
Y bueno, creo que sería todo por nuestra parte. Es un calentamiento, esperamos lo más general que se pueda. Y bueno, para nosotros fue un placer estar en esta clase. Y nosotros somos Deporte UNAM. Nosotros seguimos practicando en casa. Muchas gracias por estar con nosotras, acompañándonos en esta clase que es un poquito más diferente y espero que fue divertida. Por eso, para terminar, una sugerencia, un comentario. Por favor, cuídense mucho. Por favor, actívense. Por favor, hagan ejercicio, pero en casa. Y aman su deporte. Muchas gracias.